Saludos, ¿cómo están? En el día de hoy te voy a enseñar cómo ponerle esta base de 67 Design. Esto es un mount que viene para tu teléfono. Puedes poner tableta, puedes poner tu GoPro, puedes hasta poner un radio walkie-talkie aquí. Y ahora te voy a enseñar cómo instalarlo. Acuérdate que yo no me hago responsable de los daños que le puedan ocasionar a su vehículo. Esto es para que usted aprenda. Bueno, y así como viene la caja, esto es lo que te trae el producto. Esta cajita de 67 Design. Fíjate, estas cajas pesan. Si algo pesa, es que quiere decir es que es buen producto, mira. Está esto también. Otros accesorios más que te trae esto. Y aquí está el nene. Esto es lo que vamos a ir a montar primero. A ver. Esta cartita aquí de On behalf of 67 Design Team, I would like to thank you for buying from our business during these challenging times. Este es un momento difícil, hasta yo estoy en un momento difícil, pero lo tuve que comprar. Vamos a instalarlo. Bueno, y aquí están las partes. Esto es de metal puro, mi gente. Esto es de metal puro. Este es buen producto. Esto cuesta $159. Pero este producto te va a durar para toda la vida. Esto en carbon fiber. Mira que chévere esto, mano. Qué nítido, mano. De verdad que se siente bien producto. Se siente bueno, mano. No se siente. No es de esos plásticos que tú compras para aguantar la celular. Y además, déjame decirte que además para esto sirve para aguantar la GoPro. Aquí te lo puedes meter una tablet. De cuánta cosa. Mira, aquí está la foto, mira. Aquí yo veo tablet, aquí yo veo teléfono, aquí yo veo radio. Mira, teléfono más allá abajo, aquí abajo. Esto tiene para montar un montón de cosas. De verdad que yo te recomiendo que te compres este producto, si tiene una JL. Bueno, lo primero es quitarle este cobre que está aquí, este es fácil. Entonces con el mismo dedito, con la mismo dedo, con la misma mano, lo quita y ya este es el cover. Ok. Bueno, y una de las cosas también es que esto, como ven, esto no trae instrucciones. Esto no trae instrucciones. ¿Ves? Como ves aquí, ahí tiene 1, 2, 3, 3 rotitos. Aquí tiene otro. Perdóname, que estoy difícil grabar a la misma vez grabar. Y aquí tiene otros 3 rotitos, ¿ok? Aquí lo puse para que se lo vea cómo se ve. Ok. Lo que tienes que hacer es un drill bit aquí, una barrena aquí, otra barrenita aquí y otra barrenita por acá. A ver si. Ahí está. Pero es muy difícil meter un taladro aquí. Hay gente que le quita el cristal. Este cristal se echa hacia el frente. ¿Me entiendes? Pero yo no lo voy a hacer. Así que yo lo voy a hacer con mis propias manos. Con mis propias manos yo voy a hacer esto. Bueno, vamos a hacer el primer boquetito. Yo lo que estoy haciendo es que le estoy dando yo presión. Haciendo de presión. Y si usa un destornillador pequeño, te se hace bien fácil. Mira, ya está, rapidito. Y así consecutivamente con los otros. Que déjame hacerte el otro. Es que es difícil, se me hace difícil. A ver si puedo mirar la cámara. Ahí va.
Vamos a hacer este, para que lo veas también. Hace presión hacia abajo. Esto es sencillo. Y apriete. Y ya está. Ahora seguimos poniendo los otros dos que me faltan, o cuatro. Perdóneme, mi gente, pero metí la pata. Metí la pata. Tú sabes, usted ve ese tornillo que está ahí, ¿verdad? Este tornillo que está aquí, se lo tiene que sacar. Se lo tiene que sacar. Por eso es que yo no me hago responsable del daño que le pueda pasar a su vehículo. Pero sácale este tornillo que está ahí, ¿ok? Los dos. Aquí tiene uno. Y aquí está el otro. Son dos, ¿ok? Ok, sí. Ahora sí estamos bien. Ok. Ahora sí que vamos a instalarlo. Ok. So, ve que tiene un tape aquí, ¿verdad? De los dos lados. Otro acá. Y otro aquí. Vamos a sacárselo. Ahora sí. Gente, ¿sabes qué? Me están comiendo los mosquitos. Ahora sí. Ahora sí. Le presión. Y ahora sí vamos a montarlo. Bueno, ya está instalado. Eso no va, chacho, eso no va para ningún lado. Eso no va para ningún lado. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a ver uno de estos. Sencillo. Oh, está bien duro. Gente, esto no va a ir para ningún lado. Entonces, ya que lo tenemos abierto, obviamente le da vuelta. Mete la bolita aquí. Ok, ya que lo tienes abierto, ya que estás flojo, dale vuelta para que la apriete. Esto es fácil, mi gente. Esta es otra parte, ok. Ahora te voy a enseñar otra parte. Ok, el próximo paso es meterle esta bolita que te va a llegar. La metes por el ladito. Y como ve, tiene una. No sé si lo pueden apreciar. Una línea aquí, ¿verdad? Esa línea es para que la pongas en este canal aquí, ¿verdad? En una línea para ponerla en el canal que está aquí. La metes aquí, ¿verdad? La pones donde tú te guste. Entonces. Ellos te van a traer una llave Allen, ¿verdad? Esa misma llave Allen, la aprieta. Gente, este es de buena calidad. Esto es de buena calidad. Aprieta donde guste. Usted la pone donde te guste, donde se sienta cómodo. Todavía yo no sé si ahí es que me va a gustar, pero vamos a ver. Entonces, vamos a poner esto aquí, lo mismo. Aquí, a ver cómo se va a ver esto. ¿Lo pueden ver? Sí, lo pueden ver. Entonces, mira, ahora aquí, como a usted le guste, como a usted le guste. Aquí. Y sencillo. Sencillo. Ya está puesto. Aprieta aquí. Eso no va para ningún lado. Ahora te voy a enseñar cómo se va a ver el celular ahí puesto. Ah, voy a tener que buscar otro celular porque estoy grabando con el celular. Pero está bien. De verdad que me gusta. Hay gente que lo pone así, mira. Acostado aquí. Y eso se entiende porque así tú no le haces tanto presión. Tú sabes.
Hay gente que lo pone ahí. Pero está bien chévere. Me gusta, de verdad que me gusta. Bueno, y si te gustó este video, dale like. Compártelo. Si tienes una pregunta, te la puedo contestar, si la sé. Si no, pues trata de buscar la respuesta. Acuérdate de suscribirte al canal de nosotros. Yo no soy mecánico, mi gente. Nosotros somos un canal familiar. Y trato de ayudar a los que puedan. A los que tengan una JL como yo. Una JL. Dale like. Te voy a dejar en la descripción de este video. Te voy a dejar el website de 67 Design. Para que usted lo pueda obtener. O si le gusta tener. O si quiere ver los productos de ellos. Nada. Gracias y bendiciones.